Buenos días y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Nos acabamos de despertar, ¿verdad? No sé si estoy enfocando bien porque este móvil para adentro no tiene flash y para afuera sí, entonces no me estoy viendo. Dame un besazo. ¿Cómo que no? Trae. ¿Cómo que no? Todo el rato abrazándome, tocándome la cara. Es que me encanta dormir con este niño, de verdad. Cariñoso, lo vamos a rabiar. Cuidado que te caes. ¡Culo! ¡Que te caes! Así que nada, nos vamos a levantar ya, que va a venir mi madre dentro de un rato. Así que nos vamos a levantar. ¡Que te caes! Bueno, pues nada, estamos en la calle, que ha venido mi madre y está limpiando yo la puerta y desinfectando todas las aceras, la de la vecina y la mía, porque no vive nadie. Y mi tía la trae una pelada y se la he pelado, a ver si la quiere. Y bueno, ya se ha ido, yo me voy a poner a hacer la comida de hoy, que voy a hacer costillas a la Coca-Cola. Que bueno, como habréis visto ya la receta en mi canal de cocina. Y yo, pues lo que hago es que cuando voy a hacer una receta, me pongo mis propias recetas para hacerla. Así soy yo. Y nada. Bueno, hoy ya he empezado ayuno, ¿vale? Ya está bien. Ya se ha terminado la regla, así que ya podemos empezar con el ayuno. Y nada, Adai, cómete la pera. Le he dado una pera, pero se la da sin pelar, pero nada, se la he pelado y está ahí, a ver si... ¿Está buena? Cómetela. Está ahí tirándole bocadillo. Así que nada, se voy a poner a hacer las costillas. Que le dice a mi madre que me trajera salsa de soja porque no tenía, y caldo de pollo. ¿Está buena? Sí, se la está comiendo mi niño. Y nada, la voy a hacer con las patatas de los otros días, estas así con manteca de cerdo, que salieron súper buenas. Y nada, pues estoy yo aquí sazonando la carne, o sea, pimentándola con especias y tal. Que va a ser lo primero que hago. Así que... Bueno, nada, os dejo que voy a hacer la comida. Y ahora después nos vemos, que estoy aquí con Adai y tengo que vigilar que está poniendo la perilla. Nos vemos después. Y nada, pues ya tengo ahí la olla con los 10 minutos de la reducción del caldo de pollo. Aquí tengo la Coca-Cola, la salsa de soja y el ketchup. Os prometo que están buenísimas, probarlas. La tenéis en el canal de Cocina con Dalí. Y... la verdad es que están súper bien. Tengo que subirlas todavía al Instagram porque no las he subido. Pero es que salen jugosas, tiernas. La salsa, aunque muy sencilla, sale muy buena. Es decir, genial. Y también he partido ya las patatas y las estoy echando en agua porque como no me he dado cuenta de que es que era súper pronto, que es que son las 12:30. Y las patatas las pongo siempre 45 minutos antes de que venga David. Y claro, hoy tiene que ir a un sitio antes de venir aquí a la casa. Entonces también va a llegar un poco más tarde, al mediodía. Y las voy a poner más tardecillo, así que vaya ojos tengo como... Es que este pintura waterproof y nada de lo que tengo me lo quita, es increíble. Ayer me escocí hasta los ojos de lo que de tanto líquido que me eché. Y claro, a ver, yo ahora con la cebolla pues tengo unos ojos encima con mi moño este que me he hecho ahí. Mañanero. No sabéis lo a gusto que se está con un moño para dormir, para hacer de todo. Vamos, que he limpiado toda la puerta, toda la acera, la reja, las puertas. Lo he limpiado todo y me he enterado. Yo no sé la gente cómo puede limpiar con el pelo en la cara, porque yo no puedo. Y nada, he aspirado, pues eso, he limpiado la puerta, la reja. Y nada, aquí había dejado abierto, ventilando. Que me gusta ventilar siempre después de que viene alguien. Por esto del COVID. Y no sé si ahora mi tía saldrá. Hay que guardar los juguetes. Venga, vamos a guardarlos. Que no hemos dejado esto aquí y yo no me había dado cuenta. Venga, vamos a guardarlos. Venga, vamos. Venga. Vamos, a guardar. Venga. Venga, a guardar. Vamos. A guardar los juguetes. Deja las botellas, ahora juega. Venga.
Y nada, y ahora voy a aspirar un poquito aquí, en los 10 minutos que le queda a la olla. Ahora la tengo que abrir y ponerla más tiempo, porque las costillas a mí me gustan que salgan del hueso y que estén súper, súper bien. A ver, las podéis hacer con costillas, que las podéis hacer con cualquier tipo de carne. Pero como yo voy a hacer carne en salsa de ternera... Venga, ponla a su sitio. Venga, a su sitio. Venga. Como voy a hacer carne en salsa el viernes, creo, con carne de ternera, pues digo, bueno, pues voy cerdo. Venga, a su sitio. Venga, vamos. Venga, a su sitio. Se la saco yo a la alfombra porque le cuesta. Venga. Venga, tienes que levantarla un poquito, si no entra. Ay. Muy bien. Así que nada, lo dicho, que voy a aspirar un poquito. Bueno, pues nada, ya boté las papas, hoy sin papel y boté las bandejas abajo para que caiga la grasa de la manteca. Y nada, ahí se están haciendo y le voy a dar de comer a Dai. Guisadillo rico que ha traído mi tita para los tres, así que mañana nosotros comeremos un guisadillo. Hoy, como ya tenía la comida hecha, pues bueno, medio hecha. Pues no tenía más remedio. Y las costillas van a salir, creo que buenas. Voy a probar la salsa, ¿eh? Mirad qué pinta. La he hecho aquí en esta ollita más pequeña. Por favor. No puedo poner una mano. Eso está. Qué mamma mía, como ustedes son. Vamos a echarle la comida. Me ha dicho mi tía que tenga cuidado que hay clavos. Así que creo que lo ha hecho con ternerilla. A ver cómo está la ternera. Se nota que termina el ayuno, ¿no? Nada, y ahora se lo voy a pasar y a comer. Está sosillo, pero bueno, yo prefiero que esté soso porque para Dai prefiero que esté sosillo. Que nada, voy a pasarle la comida, que le voy a dar de comer, que ya son las 2:30. Y bueno, como David va a tardar un poquillo más en hacerse, pues las papas justo le queda media horilla, que es lo que yo creo que tardará más o menos en venir. Suele venir a menos cuarto, pues que venga a las 3 más o menos. Así que nada, voy a pasarle la comida. Pues nada, mirad qué plataco le prepara a mi David. Espero que no falte esa, porque no me la traí. ¡A comer! Bueno, pues nada, ya se había olvidado por completo que hoy estaba grabando y no he grabado nada. ¡Ay! No es para de hacerme daño. Nada, no hemos levantado de la siesta. Yo no he merendado porque, bueno, ahora os cuento un poco lo que me pasó ayer. Y os cuento un poco si Adai me deja. Le he dado de merendar, luego estaba editando los vídeos para mañana. Mi tía viene un rato y mi abuela, y ya se han ido. Y llevamos toda la tarde viendo vídeos de Adai de pequeño en la tele, que Adai quiere más y más y más. Pero es que yo estoy súper cansada. Me duele un montón la cabeza. Bueno, contaros que ayer yo con mi pisto que me dio mi tía. No tiene nada, yo creo que no tiene nada que ver con la comida, pero me pasó algo. Comí y le digo, y David, se me ha quedado un pellejo en la garganta. Yo pensaba que se me había quedado algo en la garganta y pues empecé a comer pan, a comer cosas para que se me bajara y tal. Y nada, todo el día estuve así, que no se me quitaba, yo pensando porque se me había quedado algún caja en algún lado. O tal, nada. No, fue antes de ayer. Es que ahora no me acuerdo, tengo una memoria súper mal. Sí, eso fue al mediodía. Fue a tarde merende y me volvió a pasar otra vez. Seguía sintiéndolo y por la noche igual. Esta mañana me levanto que lo sentía menos, ¿vale? Anoche me enjuagué con gárgaras, con agua y sal. Yo sé que mil y una cosas, me miré, yo no me veía nada. Total, que sí veía algo raro en la amígdala, ¿vale? Y nada, pues esta mañana me he levantado igual. Pero como era el ayuno y no tenía que desayunar, pues nada. Pero ha ido a comer y empecé otra vez con las molestias. Me lo he mirado y no sé, lo veo como... Porque solo en el lado derecho, como cuando estás resfriado y te salen placas que traga y notas que tiene algo, pues igual, solo en este lado. Y ahora me está empezando a doler un montón la cabeza, entonces me encuentro regular. Estoy sin fuerza. Entonces tampoco me ha apetecido mucho grabar.
Me duele un montón la cabeza, me tomaron una pastilla. Y he pedido cita para la médica para ver lo de la garganta que pasa. Pero claro, como todo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No tienes nada. Hasta el día 26 no hay cita. Así que una de dos, o cuando llegue el día 26 se me quita, o no sé. A ver qué es lo que tengo, si es amigdalitis, si es yo qué sé lo que es. Yo igualmente después de comer me estoy pues, lavando los dientes como siempre y haciendo gárgaras con agua calentica y sal. A ver si se me quita. Yo estoy muerta, no sé qué me pasa, me duele mucho la cabeza, estoy súper cansada. Y no iba a merendar, pero bueno, ha venido mi tía a las 7 y media de la tarde. A las 7 y media de la tarde me toma un vaso de leche. Un vaso de leche. Con suavidad. Sin hacer pupa, ¿eh? Poquito a poco. Es que me quiere tocar la pestaña. ¡Oye! ¿Me haces pupa? Y nada, aquí me tiré toda la tarde viendo vídeos desde pequeño en la tele. Dame un ahí. No, ya no vemos más mañana, ¿vale? Mañana vemos más. Mañana. Luego dormimos y mañana vemos más. ¿Vale? Y él también lleva tontillo 2 días, ayer y hoy. Así que no sé, no sé si nos estaremos poniendo malos o qué. Muy pronto he dicho yo que no tenía síntomas de la gripe, bueno, de la vacuna. No sé si tendrá que ver, si no tendrá que ver. La verdad es que no tengo. No sé. Esto es que no sé si. Es que además me veo súper blanca. Que no sé si es que nos estaremos poniendo malo o qué. Hombre, David no tiene moquito, ni tiene tos, ni tiene nada. Ay. No sé, verdad que desde ayer no suelta el chupe para nada, ni el muñeco, está todo el rato así. Mimoso, encima. No sé, no sé, ¿verdad? Ahora nos pondremos el termómetro. ¿Nos ponemos el termómetro? Sí. Sí, él dice que sí, pero yo creo que no tiene ni zorra lo que es el termómetro. A ver, está aquí. Espérate, espérate, que va la mami. No, que voy yo. A ver, me lo he puesto yo primero. A ver. Y ahora lo limpio y se lo pongo a él. Te tienes que esperar que se está poniendo la mami. Y bueno, son las 10 menos 25 y ya hemos vendrado a mí. Yo me noto rara. Pero no sé. Sí, papi. No tengo. 36,6. Vamos a limpiarlo. Vamos a ver a ver si tiene fiebre. Vamos a ver. Ay. Es que gracioso. Vamos a esperar a ver qué sale. Me parece que ya está papi ahí. Y ahora os digo a ver qué sale porque con una mano no me lo va a quitar ya mismo. Espera, espérate. Ay. 36,2. Paso por aquí ya para daros las buenas noches, no para despedirme porque, a ver, según cómo me encuentre mañana seguiré grabando. Me he puesto regular, así que me he tenido que tomar una pastilla. Los que me conozcáis, de verdad, sabréis que para que yo me tome una pastilla tengo que estar mal, mal, mal. Vamos, he estado un montón de días con la espalda mal y me he tomado una, pues imaginaros cómo tengo que estar para haberme tomado una. La garganta no me duele en sí, me molesta al tragar, al hablar y todo eso. Pero me ha empezado a doler la cabeza mucho, 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 mucho. Y me tiene que tomar la pastilla, así que bueno, ya se me ha calmado. Pero bueno, me sigue molestando lo que sea que tenga en la garganta. Así que bueno, no sé si será una infección vírica o será la amígdala que las tengo inflamadas o si será. No, no sé qué será. Pero bueno, ya se han subido a dormir, son las 11:30. Se han subido antes porque bueno, cada vez se ha subido súper bien. Ahí están. Van a dormir ya. Y nada, pues agradeceros que me hayáis acompañado en este día. Ya digo, no sé cómo me voy a encontrar, si grabaré, si no. Si ya me he de grabar mañana, grabaré pasado.
según me vaya encontrando. Quiero dar las buenas noches y un besito. Espero mañana encontrarme mejor. Hasta mañana. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers of freedom. Not